¡Por Dios! ¡Va Dios! ¡Lo ha hecho perfecto! ¡Lo ha hecho perfecto! Que todos mis vídeos empiezan así, tío. ¡Vámonos! Mira aquí. LOL. Esto sí que es importante. En serio, di que estás en Barcelona o así. No dirás tampoco. Vale. Porque es que van a quitar esto que flipas. ¿Qué pasa, chavales? Tú, mi tía se pone el videoclip del pro. Tú estás criminal. Estamos. Pero casi así sí, lo pongo a hacer la mili. A vivir mi peli Machiavelli. Esa camiseta y el colgantito ha salido del videoclip, bro. Hombre, aquí tenemos al señorito Edison Guzmán. Es el puto amo. Bueno, chavales, pues seguimos en Barcelona. Se nos han incorporado Mini y Edison. Estamos a 27 grados. Yo las cámaras sí que tengo que... A las 11 de la noche. Entonces, el plan de hoy es entrar a una piscina con trampolín. En los últimos veranos me he tirado mogollón de acantilados, de puente, de todos lados. Pero nunca, nunca, nunca he saltado un trampolín. No es un trampolín como tal, es la típica plataforma. No, pero eso se llama trampolín. No es la tabla, pero es un trampolín. ¿Sabes cuál es la gracia del trampolín? Que vas a tener que saltar a oscuras. Y tú no ves, la altura máxima son... Claro, la movida es que es de noche. Entonces no vamos a ver absolutamente nada. Nunca he saltado a oscuras, nunca. Y la verdad es que... Da respetito. Yo estoy con el... La cosa no es que dé respeto, es que tú estás en la plataforma de 10 metros y no estás viendo 10 metros, estás viendo el fondo de la piscina, que son 4 metros de profundidad, estás viendo 14 metros. Entonces te da como más cosilla y no sabes cuándo hacer así. Es como, ¿dónde estoy? Es difícil. Entonces, vamos a ver si nos podemos colar. Yo sigo lesionado. Si habéis visto el vídeo de Jakes, sabréis que estoy jodísimo de la espalda. No sé lo que voy a poder hacer. Pero bueno, el objetivo de hoy, la misión de la noche, es conseguir saltar del trampolín. A ver qué tal va. Nos queda por encontrarnos con Pintos, que estará por aquí. Ah, ¿viene Pintos? Claro. Vale, son las 11:30. Y el puto Pintos todavía no ha llegado. ¡Era buena! Lleva bañador de putón, ¿eh? Lleva bañador de Boris, ¿eh? Un poquito. De Boris, Boris. Un poquito Boris, ¿eh? Tu probabilidad es de tirarte el primero, Edison. Probabilidad de tirarte el primero. Ninguna, o sea, le doy de una. ¿De una el primero? De una. ¿Nunca lo ha dicho, Lo ha dicho. Tú, no es nada fácil, ¿eh? Te lo digo en serio. Escúchame, ¿sabes con quién estás hablando? Claro, por eso lo digo, ¿sabes? Edi, vamos tú y yo juntos. De una a la vez. Me vais a cagar. Tú, da sensación, tío. Bueno, pues son las 12 ya y Pintos todavía no ha atado su bici. Tú, esto repara mazo, ¿eh? Paséis por ahí, que tiene sensor y se activa la ducha, ¿vale? Vale. Edison, vamos de una. Yo quiero la experiencia completa, de una. Pues vamos a saltar Edison y yo de una. ¡Hola, hola, hola! ¡Está mazo de oscuro, loco! Vamos a intentar darle rápido al pumba a la mar. Y subimos Edison y yo. Mira, Dios, desde ahí hasta ahí. No han saltado nunca. Por ahí no, chavales.
Pitos, tú tampoco has saltado nunca, ¿no? No. ¡Va, Dios! Ven, Alberto, ven. Chavales, no os hacéis una idea, pero son 10 metracos a oscuras completamente. Esto porque es una cámara que se ve de lujo. Pero estamos a oscuras completamente. Salto puto. Tú, pero si se tiran estos putos maricones, ¿sabes qué tienes? ¿Sabes? Sí, sí, ahora vamos y nos tiramos, que no grabe Guille. 3, 2, 1. Verás Edison. Todo esparramado. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal? Oh, el cuéntame. Mejor salto de mi vida, tío. Puto Edison, todo esparramado. ¿Qué coño va a hacer Pintos? Ah. ¿Qué? ¿Qué puto canteo, colega? Tú, vamos a. Yo me Venga. Quedo. ¿Me grabas? ¿Qué salto más guapo, tío? No se ve nada, vas a ciegas. O sea, no hay polla de invertido. No, no, porque te vas a pasar el fijo, te vas a quedar corto. ¿Cuántos likes invertido? ¿Cuántos likes invertido? 50.000, que hemos llegado a 50.000. 50.000 likes y me tiré invertido de esta piscina. A oscuras. A oscuras, completamente de noche. ¿Qué tal el salto, tío? Tú cagado. O sea, tú cagado. Un poco, ¿no? Bro, no sabía cuándo iba a tocar el agua. Ya, tío, es que vas a ciegas, tío, no tú, sé de nada. Desde arriba tú parece que no hay agua, tío. Es que es eso. Te vas de plancha, ¿eh? Has entrado muy justo. Tú, que casi te has planchado, tío. ¿Sí? Pero luego ves la toma, tío. Tío, no se ve nada. No se ve nada, tío. Yo creo que planchabas bien, ¿no? Yo creo que sí. Que calculas al suelo que ves, ¿sabes? Ya. Que no ves nada, es como que... Pasadito. Tú esto dices, vale, bien, tal. Pero te resbalas. Y ojito, ¿eh? Probabilidad de saltar corriendo, probabilidad de saltar corriendo. ¿Ya? ¿No? ¿Ya va, bro? ¡A la puta, nos seguimos de la puta! Se ha resbalado mal, tío. Mal. He pisado mal. Uf, yo creo que eso entra desde arriba. Eso entra desde arriba, Guille. ¿Ya desde la tercera o de la segunda? Segunda. ¿Desde la segunda solo? Sí. ¿En serio? Sí. Voy a la tercera. ¿Seguro? Flojito, Guille. Bro, va a ir ahora desde la tercera. ¿A qué? Ha hecho Banani desde aquí, ahora va desde aquí. Que no se pase, por el amor de Dios, Ya, por favor. Que no se pase, tío. No quiero ir a rescatarle, tío. ¡Adiós! Puto amo, tío, que me moja la cámara, tío. Vale, chavales, voy a ir a Banani desde la alta, son 10 metros, no se ve nada. No se ve absolutamente nada, es hacer un Banani a ciegas. Da mazo de miedo y yo tengo la espalda jodida, con lo cual no me puedo pasar. Así que bueno, va a grabar iPhone y a ver qué pasa. Que va a Barani desde arriba. Desde arriba, te pierdes mazo, tío. Guille, te diría que fuerte, pero la verdad es que te voy a decir que despacito, ¿vale? No te pases, por favor. No te pases. ¿Grabando? Sí. Me ha chinado. ¡Vale, que aquí! ¡Dios! ¡Va, Dios! ¡Lo ha hecho puto perfecto, bro! ¡Lo ha hecho perfecto! ¿Estás bien? No. Bien. ¿Estás bien? Coño, que has gemido y estaba yo ahí en la mochila tú y no... Me ha asustado un mazo, tío. ¿Estás bien o no? Es que no llego a saber si son las lumbares o el culo. Me he hecho un poco de daño, ¿eh? Qué loco estás. Tío, no se ve nada, tío. No se ve nada. ¡Qué canteo! Míratelo. Cumplida, chavales. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Esto ya se han pirado porque Mini tenía que trabajar mañana, que madrugaba. Alfonso se ha ido con él y Pintos y Edison se han ido cada uno a su casa. La semana pasada no pude subir vídeo porque tengo la espalda jodida, ya lo he dicho antes. De hecho, me he reventado en el Barani. Estoy un poco resentido. Pero nada, vuelven los vídeos semanales y vuelvo a estar a full. Y poco más, si os ha gustado este vídeo, compartidlo con vuestros colegas. Dadle a like, que no esté suscrito, que se suscriba porque este verano se vienen vídeos muy, muy, muy tochos. Además, muchos ya están in the making. O sea, que iros preparando, campanita ahí a full. Y nada más, nos vemos la semana que viene, chicos. Sed buenos.